hace un momento les estaba comentando, chicos, que es muy importante generar un artículo de divulgación, y este artículo de divulgación lo vamos a hacer con los siguientes formatos. Por ejemplo, este documento que se encuentra aquí son los lineamientos. El idioma que vamos a trabajar va a ser español. Si alguno de ustedes tiene otra lengua, por ejemplo, purépecha o tzotzil o náhuatl u otra lengua, puede también escribir su documento en la lengua de origen, pero obviamente con la copia en español, porque la lengua, pues en mi caso, yo no la voy a poder leer, pero sí sería muy motivador. Los lineamientos, vamos a empezar con la parte del encuadre, la parte de quién es el que está presentando esta actividad. El nombre del alumno, aquí van a poner el nombre de cada quien, su matrícula, la materia, el grupo y la institución en la que están, que es la Universidad Michoacana. Después tendríamos el formato, el idioma entonces sería en español. Les estaba comentando que si alguno de ustedes tiene un idioma diferente, pueden entonces utilizar este otro idioma como texto alternativo, que sería motivador para las personas que puedan comunicarse en esta otra lengua. En dado caso que ustedes quieran utilizar algún término de lenguas extranjeras, como en este caso el inglés, el francés, el italiano, el latín, y así como los nombres científicos, los vamos a poner en cursivas, es decir, terminología que no sea español y terminología de nombres científicos lo vamos a poner en cursivas. El formato del documento lo vamos a trabajar en formato Word. Vamos a utilizar como letras la letra Arial o la letra Times New Roman. Vamos a usar doble espacio. Doble espacio se refiere a que cuando tomamos este, le ponemos el 2 o podemos utilizar 1.5, cualquiera de estos dos. Vamos a utilizar el justificado. Justificado significa que todo el texto inicia desde donde empieza el margen hasta donde termina la reglilla. Por ejemplo, este es una alineación hacia el lado izquierdo, este es una alineación hacia el lado derecho y esto es justificado. Entonces lo vamos a poner justificado. Del espacio va a ser un espacio simple, es decir, con el espacio simple se refiere a solamente dar un tabulador para separar cada una de las palabras. Y vamos a utilizar líneas y también puntos con respecto al tabulador. Es decir, si voy a poner una línea, pues pongo un espacio sencillo. Si voy a poner un punto y después del punto, por ejemplo aquí, que es punto final, vamos a pensar que es punto y seguido, doy un espacio y sigo escribiendo, ¿sí? Después tendríamos la extensión. Este documento va a tener de 1,000 a 1,500 palabras. ¿Cómo puedo saber cuántas palabras son las que estoy escribiendo? En este texto, por ejemplo, aquí me dice que tengo 712 palabras. Entonces, para poder ver cuántas palabras llevo escritas, selecciono el texto y aquí puedo ver que tengo 49 palabras de 712. Entonces, lo que me tengo que fijar es que la extensión del documento sea entre 1,000 a 1,500 palabras y no tenga más de estas palabras. O bien, si lo quieren medir como caracteres, caracteres cada una de las cosas que le ponemos al texto. Por ejemplo, aquí yo tengo 4 caracteres. 1, 2, 3, 4. Aquí yo tengo 6 caracteres. 1, 2, 3, 4, 5 y el espacio 6. Entonces, esos son caracteres, 5,000 a 7,500 caracteres, no incluyendo los espacios, ¿no? Con respecto al documento, esta extensión sería incluyendo el título o subtítulos y los autores. Con respecto a la identificación, su documento debe presentar, en este caso, máximo 2 autores. Ustedes serían el primer autor y su profesor sería el segundo autor. No vamos a utilizar más autores dentro de la clase, solamente sería el alumno y el profesor. Vamos a poner la institución de adscripción, es decir, en el caso de ustedes están adscritos a la Facultad de Biología y en el caso de su profesor está adscrito al Laboratorio de Biología Acuática de la Facultad de Biología. La posición académica, en el caso de ustedes,
solamente van a poner su nombre, ya que todavía no tienen un nombramiento académico, y en el caso de su profesor, van a ponerle maestro en ciencias, M.C. En el caso del programa, en el caso de ustedes, van a poner licenciatura en biología, y en el caso del profesor, van a poner también licenciatura en biología, porque en este caso estamos los dos trabajando con un programa educativo en licenciatura. Ya cuando ustedes pasen al posgrado, entonces van a poner el nombre del posgrado en el que están inscritos. Después van a poner el correo electrónico de cada uno de ustedes. Vamos a poner los correos institucionales, no los personales. Y después van a poner su teléfono para contacto. Con respecto al contenido, vamos a poner un resumen. Este resumen va a ser la primera sección del artículo. Pero recuerden que para poder redactar un trabajo, el resumen es lo último que voy a redactar, porque todavía no sé de qué voy a hablar. Así es que el resumen será lo último de lo que voy a redactar. Vamos a poner un resumen. Dice acompañar el artículo con un resumen para su difusión con al menos 3 palabras clave y máximo 200 palabras. Los artículos de divulgación científica suelen pensarse a partir de una estructura simple, no siempre en el mismo orden puntual. Entonces, ¿qué le vamos a poner al artículo? Una pequeña introducción. En esta introducción dice, el apartado debe ofrecer al lector toda la información inicial para poder abordar un tema, ya que empieza de golpe, o ya que empezar de golpe con los datos y la información podría desalentar al lector. Es como cuando ustedes empiezan a leer cualquier texto, ya que están leyendo un texto, si empezamos con datos duros o con términos técnicos, se aburren. Entonces tenemos que dar toda la información inicial sin empezar de golpe con los datos o la información del documento. Y la introducción debe ser una aproximación gradual, es decir, de lo general hacia lo particular. Después tendremos los antecedentes. En los antecedentes vamos a poner una revisión de quiénes están desarrollando el tema anteriormente a nosotros, o sea, qué personas han platicado sobre el tema que voy a investigar y cuáles son los problemas dentro del campo científico que se están revisando para que el lector pueda comprender la importancia que tiene ya sea un concepto, un conocimiento científico, la aplicación del conocimiento científico o alguna teoría que esté en desarrollo. Después tendríamos la exposición. Vamos a exponer nuestro tema, vamos a desarrollarlo. Aquí le podemos poner exposición o desarrollo. En esta parte de exposición o desarrollo, vamos a recapitular la información que hay al respecto de nuestro tema y vamos a poder explicarla particularmente de forma escrita, usando lo mínimo que se pueda de gráficos, lo mínimo de tablas o lo mínimo de fotografías, porque los artículos de divulgación son artículos llamativos, son artículos visuales. Si ponemos un montón de gráficos y tablas y análisis estadísticos y demás cosas, ya no es un artículo de divulgación. Ya más bien pasaría a ser un artículo de investigación. Entonces aquí tenemos que buscar un gráfico que sea muy bien desarrollado o podemos construirlo nosotros, pero que sea muy claro. No es necesario poner gráficos. Lo que probablemente sí es necesario para el lector es poner fotografías, porque las fotografías te dan idea y te sitúan en el contexto de lo que estamos hablando. Entonces es mejor poner una fotografía a poner gráficas o poner tablas, pero esto queda a criterio de ustedes. Como ustedes vean que su documento quede muy bien estructurado y llamativo a la lectura, de esa forma lo van a poder presentar. Tienen que buscar que la literatura les permita a ustedes construir una lectura o una estructura del documento muy interesante. Es decir, tienen que hacer que la información que están consultando con el tema que van a desarrollar sea muy interesante para las personas que lo lean y que los puedan escuchar. Entonces, ¿quién va a ser su público? Su público van a ser sus familiares,
su público van a ser sus amigos, su público van a ser sus vecinos, su público van a ser aquellas personas que no están estudiando biología, que no entienden lo que estamos trabajando, para que de esa forma ellos les den un punto de vista después que una actividad que van a tener que contestar, si entendieron el tema, si les pareció interesante, qué aporte les dejó. Esa es una parte muy importante. Entonces, vamos a tener que probar antes de entregar nuestro artículo, vamos a tener que corroborar, que probar que la información que está ahí fue interesante para las personas que nos pudieron leer. Aquí, ¿qué es lo importante? Que estas personas no sean profesores. Pueden a lo mejor ser profesores de su prepa, pero que no sean biólogos. Pueden ser a lo mejor algunos compañeros de otras licenciaturas, pero que no sean biólogos. O sea, lo más importante es que el auditorio que pueda leer su documento no tenga formación en las ciencias biológicas, para revisar si lo entienden, si les queda claro, si les gusta el documento y si creen que es algo interesante o no. Porque esta es una parte muy importante, ya que ustedes tienen que entregar un documento que sea innovador, que sea interesante, que sea muy claro y que pueda asociar este tema con un tema actual. Entonces, en este sentido, es muy importante su auditorio. Si ustedes entregaron el artículo, la persona lo leyó y no le interesó, ustedes tienen que hacer una autoevaluación y decir, ay no, creo que lo que escribí no le gustó. Y tienen que reestructurar su texto para que de esa forma podamos mejorar el texto de divulgación. En las conclusiones tendrán que cerrar con alguna pregunta, tendrán que cerrar con algún enunciado que permita retomar o que permita recapitular algunos textos o algunas ideas que ustedes plantearon en la introducción o en los antecedentes, de modo de que el lector concluya sobre lo que inició en el artículo de divulgación, sobre lo que se desarrolló y hasta dónde llegó. Es decir, tenemos que cerrar este ciclo teórico para que al final el lector le quede muy claro el por qué fue importante que conociera esta información con base en los antecedentes. En el caso de las referencias, es muy importante añadir referencias bibliográficas en las cuales podamos sugerir al lector algún tema para que él pueda ahondar más. Por ejemplo, vamos a poner que las referencias bibliográficas en las cuales basamos nuestro trabajo las ubicamos en el escrito. Y de esta forma es una invitación para que el lector, que en este caso puede ser un familiar, puede ser un amigo, un vecino, para que en este caso, si le interesó nuestro documento, pueda revisar la información desde donde nace la información, o sea, pueda revisar la literatura de la fuente original, porque a lo mejor le interesó tanto el tema que quiere iniciar con esta investigación por su cuenta. Por ejemplo, en el caso de los familiares, muchas veces los familiares tienen muchas dudas con respecto a las plantas. Es como, ¿por qué tienen flores? ¿Por qué las flores cambian de color? ¿Y cuál es la función que tiene una flor? Y entonces, por ahí podríamos empezar, pero tendríamos que ligar nuestra información hacia el tema de los grupos que estamos trabajando. Es decir, ustedes en este momento ya tienen claras cuáles son las características del reino de las plantas. Ya saben en qué grupo biológico se presentan las flores. Y entonces, los organismos que no tienen flores, ¿por qué no las desarrollaron? O sea, ¿cuál es la función de la flor? Y antes, que no existía la flor, entonces, ¿cómo se suplía esa función? Entonces, de esta forma podemos nosotros ir recapitulando información. Algo muy importante es tratar de hacer un documento que pueda retomar la importancia de un tema de conversación como lo es el COVID actualmente. Ustedes en todos lados platican con las personas y ahorita el tema en boga es el COVID. También se puede relacionar quizá el COVID a este tema de los organismos no vasculares. ¿Cómo se puede relacionar el COVID?
porque existen algunos compuestos químicos que son retrovirales o que son antivirales que provienen de plantas y particularmente de compuestos químicos que en algún momento en la línea evolutiva siguen las mismas rutas metabólicas que organismos no vasculares. Entonces podríamos empezar por ahí, si queremos relacionarlo con el COVID, cómo las rutas metabólicas de organismos ancestrales permitieron que ahora nuestras plantas vasculares tengan rutas metabólicas para fabricar algunos compuestos químicos que son útiles para la construcción o la fabricación de compuestos que son antivirales o que son retrovirales, muy importante. Es decir, tendríamos que buscarle la forma en la que el tema sea interesante para las personas que lo puedan leer. Por ejemplo, un tema que se me puede ocurrir actualmente es ¿por qué las plantas tienen hojas? Y entonces podríamos empezar a describir cómo las plantas ancestrales empezaron a desarrollar estructuras laminares en forma de un filoide y cómo este filoide después cambió morfológicamente a ser un filidio extremadamente pequeño y que después en el tiempo surgieron hojas que no tuvieron relación con ese filidio, sino que tuvieron relación con un esporófito que era cilíndrico. Y actualmente, gracias a esa transformación morfológica, tuvimos un organismo primordial que tenía hojas microfilas y ahora actualmente tenemos hojas grandes, hojas que podemos considerar hojas fotosintéticas, hojas que son vegetativas, que son para la alimentación, y también tenemos hojas modificadas para la protección de estructuras de reproducción, como pueden ser los sépalos, los pétalos, los carpelos. Es decir, hay un montón de información que podemos darle a conocer a la sociedad. En esta parte entonces de las referencias, vamos a poner las referencias que consultamos y que le van a permitir a esta persona ahondar más sobre el tema de investigación. ¿Cuáles son los pasos para redactar un artículo de divulgación? El primero es investigar. Tenemos que investigar, tenemos que informarnos y tenemos que, con esta investigación, adoptar, acopiar el conocimiento suficiente respecto a un tema para poder transmitirlo, para poder comunicarlo a una persona o al público en general. Pero en este caso, poder comunicarlo a personas que no están formadas en las ciencias biológicas, que no están formadas en biología, que no están formadas en botánica y que mucho menos están formadas en botánica criptogámica, que es lo que estamos abordando ahorita. Segundo paso, tenemos que identificar del tema que voy a desarrollar qué contenido es lo más importante, cuál es el contenido más relevante. Y de esta forma, tendríamos que pensar que muchas veces algunos temas de investigación al público no se le hacen interesantes, se les hacen aburridos. Y sobre todo porque algunos de los temas de investigación se les hacen como muy repetitivos, como muy técnicos, como muy sin importancia. Entonces, ¿qué teníamos que buscar? Que nuestro tema de investigación tenga apartados y contenidos que sean de interés para las personas que nos van a escuchar. Segundo, es importante seleccionar lo más importante y lo que resulte necesario para poder describir a la especialidad que estamos desarrollando. Es decir, no nos vamos a poner a decirle, la biología es la ciencia que se encarga del estudio de la vida y tiene como objeto de estudio al ser vivo. Dentro de la biología se encuentra la botánica y la botánica se encarga del estudio de las plantas. En la botánica se encuentra la botánica criptogámica que se encarga del estudio de aquellas plantas que son arquegoniadas o aquellas plantas que presentan ogonios, anteridios o que pueden llegar a presentar glóbulos, glomérulos, núculas. ¿Vamos a aburrir a la gente? Entonces no tenemos que hablarlo así. Tendríamos que decirle a lo mejor que dentro de la botánica, dentro de la ciencia, hay una rama especializada en plantas y de estas plantas hay una subrama que está especializada en el estudio de organismos que no presentan tejidos vasculares, es decir, que no presentan xilema y floema. Y dentro de esta rama se encuentran las algas, las cuales pueden ser de agua dulce, de agua marina, microscópicas y macroscópicas. Y también se encuentran las briofitas, conocidas como
la flor de la piedra, conocidas como lama, conocidas como musgo, las cuales habitan principalmente en ambientes húmedos y en los bosques. Y así podemos empezar a introducir a la persona para que sepa de qué le estamos hablando. Tenemos que decodificar entonces la información, es decir, quitar todo lo técnico para convertirlo en términos comunes, en términos prácticos que permitan comunicar el conocimiento. Siempre es muy importante mantener la objetividad, es decir, siempre tenemos que consultar la información científica y no poner nuestra opinión personal. Tenemos nosotros que poner una opinión con respecto a lo que está en la investigación científica. Pero si la investigación científica me dice que las algas pertenecen exclusivamente al reino protista, si yo sé otra cosa, tendría que fundamentar mi opinión. No voy a decir, ay, pero las algas también son bacterias. Pues sí, yo sé que las algas también pueden ser bacterias, como las cianobacterias del reino Monera. Pero en este sentido es muy importante que esta información yo la pueda vertir con literatura, no porque se me ocurrió. Es decir, todas las cosas que yo pueda estar pensando son cosas que son importantes, pero que las tengo que fundamentar. No porque lo crea yo, es cierto. ¿Sí? Hay que ser muy objetivos en no dar juicios de valor, opiniones personales que no estén fundamentadas por el conocimiento científico. Y lo más importante, para que la gente nos pueda entender, tenemos que emplear un lenguaje sencillo. Si se fijaron, su compañero hace un momento me preguntó qué era el arquegonio. Y yo traté de no dar un término técnico, sino simplemente de bajar el lenguaje a un término en el cual cualquier persona me pudiera entender. Después me preguntó qué era un puente de conjugación. Y también me tocó bajar el lenguaje para que todas las personas me pudieran entender, tengan formación o no. Entonces, como científicos debemos tener la capacidad de comunicar la información en términos técnicos para la comunidad científica, así como en lenguaje coloquial para las personas que integran a nuestra sociedad y que no han tenido la oportunidad de estar formadas en las ciencias. En la redacción, pues todo lo que pongamos ahí va a ser responsabilidad de quién es el autor. Y tenemos que escribir hechos que sean verificables, que sean objetivos, es decir, que no divaguemos mucho. Y tenemos que valorar el interés informativo para el público en general, es decir, que la información sea interesante, que al público le interese leer mi documento. La otra parte es que ustedes, ahora que ya pasaron el tema de historia de la botánica en México y características del reino plante y algas pardas, actualmente ustedes ya son expertos en estos temas, en esas características. Ustedes ya, al pasar esta unidad, ya son expertos y pueden hablar sobre este tema. Entonces lo tienen que demostrar. Y esto es muy importante porque cuando pasemos a la unidad de ficología comparada, también tendrán que hacer otro artículo de divulgación, y este artículo de divulgación tendrán que presentar ustedes que son expertos en el tema que abordamos en clase. Y en el caso de briología comparada, igual, ustedes tendrán que demostrar que con los tópicos que analizamos, ustedes son expertos en lo que estuvimos revisando. Por ello, es muy importante escribir la información con objetividad, valorando el interés para el público, y conduciéndonos siempre con respeto. Es decir, tendríamos que manejar un lenguaje que no sea ofensivo, que no sea sexista, un lenguaje que no vulnere el criterio religioso que puedan tener algunas personas sobre la creación o las diferentes filosofías sobre cómo tiene cada una de las personas su visión del mundo. Hay que ser muy respetuosos. Mantener un equilibrio en que nuestra información que estemos comunicando no intervenga con intereses ideológicos con las demás personas. Entonces tendríamos que tener una prudencia con estilos de vida, algunas preferencias, entre otras cosas que el autor no pueda a lo mejor compartir. Consideraciones importantes: los artículos deben ser escritos para dirigirse a un público no especializado.
Y esto es algo muy interesante, chicos, porque esta actividad que ustedes van a desarrollar es la primera vez que la desarrollamos en la Facultad de Biología. Es decir, en la Facultad de Biología buscamos que ustedes generen textos que sean científicos en términos técnicos, con conceptos, con materia ruda en cuanto a la interpretación, dado que estamos formando científicos, estamos formando profesionistas. Pero dada la contingencia que estamos viviendo actualmente, ahora en la materia vamos a tratar de comunicar todos estos términos rudos, técnicos, que ustedes ya deben de manejar a la sociedad. Entonces vamos a nutrir a la sociedad con nuestras contribuciones. Por ello tenemos que dirigir nuestros textos a un público que no sea especializado, que pueda atrapar al lector. Es algo muy importante que te llame la atención y que te atrape, que te interese, que se explique por sí mismo, que no necesites, oyes, aquí dice que el ogonio que produce qué, ¿no? O sea, la persona que lee el texto no tiene que preguntarnos porque el texto por sí solo se tiene que explicar. Es muy importante considerar que las personas que leen nuestros textos no deben tener previamente una formación. Entonces, deberían entender nuestro texto sin tener información que anteceda a lo que estamos escribiendo. Por lo cual, se sugiere que los términos especializados que ustedes ya manejan sean traducidos a un lenguaje coloquial y que no se manejen al texto. Entonces, también se sugiere que no se usen datos duros, fórmulas, cifras, y que más bien sea un lenguaje muy accesible al público, tomando en cuenta diferentes cosas, ¿no? Primero, cuidando la forma de escribir y la ortografía. Vamos a cuidar mucho la ortografía porque en la actualidad estamos redactando con muchas fallas en nuestras reglas ortográficas y tenemos fallas graves en nuestro idioma. Entonces tenemos que poner un lenguaje que pueda ser digerido y que sea muy preciso. Frases cortas, es decir, tratar de escribir ideas que sean más o menos entre unas 20 palabras. Que los tiempos verbales no estén mezclados. Que tengamos estructuras en los enunciados con un sujeto, un verbo y un predicado. Que tengamos algunos párrafos cortos y que podamos dividir o resaltar el texto en diferentes secciones. Si vamos a incorporar algunas citas o algún texto de algún artículo que no lo puedo decir de otra forma porque ese artículo así como lo puso, así se tiene que decir, así se tiene que leer, entonces ese texto lo vamos a poner entre comillas porque es un texto extraído y con eso no estamos plagiando la información de ese texto. Hay que distinguir entre las citas textuales y las citas que van en paráfrasis. Si queremos ir parafrasando el texto, tenemos que poner al autor como una cita activa. Pero si utilizamos alguna cita que sea textual, pues tendríamos que ponerlo con citas que son pasivas. Y lo que se sugiere es no abusar del uso de las citas, es decir, no estar poniendo a cada rato, en cada momento, enunciados con comillas, sino solamente que se use una o dos veces y ya. Con respecto a las referencias, es muy importante que las referencias de los artículos se escriban como se les indicó, con la estructura que se les indicó en la materia cuando iniciamos este curso. No que estén violentando las normas para redactar las referencias bibliográficas. Y es muy importante que estos artículos que ustedes pongan en referencias a las personas les sirvan para poder revisar un poco más sobre el tema. Por ello, de preferencia, se sugiere que la literatura que se recomiende al texto sea literatura en español, aunque la literatura en inglés queda también como un espacio probable para la lectura. No quiere decir que vamos a omitir todas las investigaciones en inglés, no. Pero de preferencia, investigaciones que sean en español. Y vamos a poner todas en formato APA. Y al formato APA le vamos a agregar la liga web después del formato
para que las personas puedan ingresar a esa liga y tengan una consulta accesible. Si ustedes pueden incorporar fotos e ilustraciones, tienen que, por lo menos, incluir en su documento 3 fotografías o 3 ilustraciones. Y estas fotografías o ilustraciones, de preferencia, que sean pues generadas por ustedes, si es posible. Y si no puede ser que sean generadas por ustedes, entonces que sean de la red, obteniendo los créditos de donde las sacaron. Y en este caso hay que escoger muy bien nuestras imágenes, es decir, no vamos a poner cualquier cosa en el documento, sino imágenes que sean así, súper indispensables para explicar algún punto importante que no te lo puedo explicar con letras, porque lo tienes que ver. Y vamos a indicar los créditos de dónde fueron obtenidas esas imágenes. Y las imágenes pueden ser o no citadas en el texto, es decir, pueden ser o no referenciadas, de que como lo puedes ver en la figura número tal, o simplemente las pones ahí para que la gente cuando vaya leyendo el texto las pueda localizar. ¿Sí? Bien, entonces esta va a ser la parte de lineamientos que vamos a trabajar. Ahora vamos a ver otro documento que corresponde a la actividad que van a subir en plataforma. El documento que corresponde a la actividad que van a subir en plataforma tiene las siguientes instrucciones. Primero, van a entrar al internet. Ustedes, afortunadamente, cuando llevaron la materia de biología general, crearon una cuenta en Conricyt y crearon una cuenta en Mendeley. Entonces, al crear esta cuenta en Conricyt y en Mendeley, encontraron acceso con su cuenta institucional o con su correo personal a diferentes bases de datos que tiene contratada la Universidad Michoacana y también algunas bases de datos que se encuentran de libre consulta, como puede ser en este caso el Conricyt, que tiene revistas como Cielo, Elsevier, Redalic, también tiene algunas revistas en Science Direct, que son unos buscadores muy potentes de bases de datos, y hay otras revistas que están asociadas a estos buscadores, como las revistas que están en JCR, en Score, así como en otras indexaciones como Latindex, entre otras. Y entonces, una vez que ustedes crearon su cuenta en el Conricyt y que crearon su cuenta también en Mendeley para hacer las citas de los artículos, no sé si lo recuerden, ustedes para este documento van a tener que trabajar con la información que utilizaron en su práctica de biología general. Es decir, van a tener que buscar artículos con base en Conricyt, Science Direct, Elsevier, Redalic, BioOne, Google Académico y algunos otros buscadores o bases de datos de revistas electrónicas. Lo primero que van a hacer es, van a buscar un artículo con un tema de interés. Y ya que busquen un artículo, van a elaborar 3 preguntas que van a ser guías para desarrollar su artículo de divulgación. Y van a proponer un título. Ya después que hagan esto, van a identificar 5 palabras clave. O si no son 5 palabras clave, van a ser 5 palabras nuevas, vocabulario. Ustedes en el inicio del curso ya tienen algunas palabras que son nuevas en su vocabulario. Por ejemplo, está talo, filoide, filidio, no sé si la palabra rizoma ya sea nueva para ustedes, ogonio, arquegonio, anteridio, pleuridios, filema, floema, parénquima, medular, cortical, axial, multiaxial. Es decir, hay varias palabras que ya hemos estado trabajando y que ustedes las identifican como quizá nuevas en su vocabulario. A lo mejor algunos de ustedes ya las habían escuchado y no son nuevas para su vocabulario. Entonces, vamos a identificar en este artículo 5 palabras clave o 5 palabras que sean nuevas en su vocabulario. Y esas palabras las vamos a definir primero. ¿Para qué las vamos a definir? Porque las vamos a utilizar en nuestro artículo, pero no vamos a nombrar la palabra.
vamos a tratar de utilizar el significado para que la gente entienda a qué estructura nos estamos refiriendo. Y posteriormente vamos a buscar otros 4 artículos para que sean 5 en total. Vamos a buscar 4 artículos más que corresponden al mismo tema de interés. Y una vez que tengamos estos 4 artículos más el artículo anterior, las palabras clave, ahora voy a elaborar la estructura general de mi documento, de qué es lo que voy a hablar en el artículo. Y una vez que tenga eso, voy a proponer un título. Entonces, en el producto, ¿cuál va a ser? Nombre del alumno, matrícula, materia, el grupo, la institución. En el título del artículo voy a poner el título que voy a proponer. En la pregunta 1 va a ser la pregunta orientadora 1 de lo que me surgió de dudas. La pregunta número 2, pregunta orientadora 2. Y la pregunta número 3, la pregunta orientadora número 3. Y después aquí voy a poner las 5 palabras nuevas de mi vocabulario que voy a abordar en el documento. Palabra 1, palabra 2, palabra 3, palabra 4 y palabra 5. Y por último voy a poner el total de las 5 referencias de consulta en formato APA. Referencia 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora, ¿qué temas puedo investigar? ¿Qué temas puedo trabajar? En este caso vamos a utilizar de base los cuadros comparativos. ¿Cómo vamos a utilizar de base los cuadros comparativos? Por ejemplo, dentro de las características de los cuadros comparativos, tenemos las sustancias de reserva. En las sustancias de reserva, ustedes se dan cuenta que al principio tendríamos laminarina, almidón floridiano, aquí también almidón verdadero, y después solamente tenemos almidón verdadero. Entonces, aquí la pregunta para mí sería, ¿por qué las plantas superiores descartaron como sustancia de reserva principal a las otras fuentes de polisacáridos? ¿Por qué desecharon a la laminarina? ¿Y por qué desecharon al almidón floridiano? ¿Por qué se quedaron con el almidón verdadero? Y entonces, quizá el tema de este tipo de pregunta podría ser: ¿las plantas actuales se alimentan como las plantas primitivas? Esa podría ser el tema del artículo de divulgación. O podría ser a lo mejor: el metabolismo de la planta actual contra el metabolismo de la planta primitiva. O otro tema de investigación para proponerlo como título con este, con esta línea, podría ser: ¿cómo guardan su energía las plantas? ¿Siempre la han guardado igual? Esa podría ser un tema para poder explicar que en la actualidad se guarda como almidón verdadero, pero antes no. Antes se guardaba como laminarina, como almidón floridiano, y que después cambió a almidón verdadero. Entonces, aquí tenemos con esta línea un tema de investigación para proponer. Polisacárido de la pared. Todas tienen celulosa, todas. Pero hay algunos compuestos de la pared que son diferentes por grupo taxonómico. Por ejemplo, en el caso de las algas pardas, tenemos, además de la celulosa, el ácido algínico. El ácido algínico en la actualidad se utiliza para hacer moldes dentales. Es decir, cuando vamos al dentista, el dentista utiliza ácido algínico para hacer una pasta, y esa pasta la pone en los dientes, se imprime en los dientes y después los saca el molde, y con ese molde empiezan a trabajar nuevas piezas dentales. ¿Y de dónde viene ese molde? De la pared celular de las algas cafés, el ácido algínico. En el caso de las algas rojas, tienen carragenanos y compuestos sulfatados. Los carragenanos son lo que dan esa consistencia a los alimentos. Por ejemplo, cuando dicen jugo Jumex,
fruta. Es mentira, es alga. Lo que tiene son carragenanos y compuestos sulfatados. Cuando dicen chocolate, este chocolate es muy suave y le va a encantar a tu paladar, son algas. El queso Filadelfia son algas. Los Clay, que tienen según que fruta natural, y ahora que salió estas bebidas que son, se supone, de sábila, es alga lo que tiene en suspensión. Entonces, los carragenanos sirven para hacer embutidos, para hacer gelatinas, sirven para darle consistencia pastosa a los alimentos, para fabricar chocolate, queso Filadelfia, para fabricar algunos alimentos muy suavecitos como los helados. Es alga. Y después, las algas pardas ya no le pasan el ácido alginico a las plantas. Las algas rojas no le pasan tampoco los carragenanos a las plantas. Entonces, ¿por qué las plantas dejaron de producir estos compuestos tan importantes para la industria, para la actividad económica ligada a la gastronomía, incluso para la biotecnología? Porque en los laboratorios el agar que utilizamos para cultivar bacterias viene también de las algas. Entonces, ¿por qué dejaron de producir este compuesto? Es decir, ¿qué cosas hacían que este compuesto las adaptara mejor al medio acuático y cuando se hicieron terrestres lo abandonaron, o qué pasó? Entonces, aquí podríamos hacer un artículo de divulgación que se llame "De la pared celular de el alga hasta la mesa de tu cocina", algo así. Otro tema podría ser desde, por ejemplo, las algas en el trabajo de un dentista. Otro tema de investigación podría ser: ¿seguro que comes chocolate o estás comiendo algas? Otro tema podría ser sobre ¿por qué perdí los compuestos de mi pared? Y entonces explicar el por qué las plantas superiores ya no tienen ese tipo de compuestos. Después tenemos pigmentos fotosintéticos. Los pigmentos fotosintéticos son muy importantes para todos los organismos. Por ejemplo, la clorofila A, pues es dominante, nos permite captar la luz, pero la clorofila B, la clorofila C, la clorofila D son adaptaciones. Y son adaptaciones para poder utilizar la luz en otra longitud de onda. Los carotenos, las xantófilas son adaptaciones. Entonces, ahorita recibimos la luz del sol directa, utilizamos clorofila A. El sol se empieza a mover con la estación del año, ya la clorofila A ya no puede usar esa luz. Tenemos que utilizar otro tipo de pigmento y por eso surgen carotenos, xantófilas, surgen ficobilinas, ficoeritrinas. Algunas de ellas tienen una importancia muy alta en los alimentos porque son precursoras de vitaminas. Por ejemplo, en el caso de los carotenos, gracias a los carotenos, tenemos un grupo de lípidos que son terpenos y estos terpenos con los carotenos pueden fabricar vitaminas y las vitaminas nos ayudan para el metabolismo. Entonces, no hay carotenos, no hay vitaminas. No hay carotenos, no tenemos ese grupo de terpenos. Entonces, hay muchas cosas importantes con respecto a los pigmentos. Los árboles, por ejemplo, cuando van cambiando de color sus hojas a amarillo, a naranja, es porque cambian su pigmento para poder aprovechar mejor la luz. Entonces aquí, esta característica adaptativa viene desde las algas. Las algas le enseñaron a todos los grupos superiores cómo transformar la luz para poderla utilizar. Entonces ese podría ser un tema. Un tema podría ser: mi alimento es la luz. Y ahí comparamos los pigmentos. Otro tema puede ser: aprovecho la luz cambiando mi color. Y de esa forma podríamos modificar un poquito el tema para que las personas entiendan que las plantas, por ejemplo, las zanahorias cambian su color a este color naranja por la presencia de carotenos. Con base en las características de este cuadro,
que son los cuadros que resumen las características del reino planta y las algas pardas, vamos a darle a las personas información sobre lo que estamos estudiando y vamos a hacer que se interesen, que se apasionen, vamos a hacer que estas personas tengan interés por nuestro tema de investigación. Ahora, ¿cuál es el primer paso? Pues el primer paso que tenemos que hacer es primero nosotros tener bien claro estos temas. Una vez que ya ustedes vieron su cuadro comparativo, vean en su cuadro comparativo, ya que hicimos la corrección en clase, vean qué tipo de temas les podrían interesar. Y a partir de ahí, propongan un tema para poder llenar su formato del esbozo del artículo. Es decir, vamos a poner pregunta 1, ¿qué cosas me interesaría contestar? Y lo escribo. Pregunta 2, ¿qué cosas me interesaría contestar? Y lo escribo. Pregunta 3, ¿qué cosas me gustaría contestar? Y lo escribo. Una vez que tenga mis 3 preguntas, ahora ya sé de qué voy a hablar y ahora propongo un tema para mi artículo de divulgación. Y después tengo que pensar en 5 palabras, que son palabras nuevas en mi vocabulario, que voy a definir en esta parte. Por ejemplo, aquí en esta parte puedo poner la palabra, por ejemplo, a ver, otra palabra que hemos visto diferente a las que ya mencionamos. Sifonado, por ejemplo. Entonces, voy a definir aquí qué es un organismo sifonado. Y entonces, en mi artículo de divulgación, no voy a utilizar la palabra sifonado. Más bien, voy a utilizar el contexto del significado. ¿Sí? Y al final, pues, aquí voy a poner mis referencias. Entonces, una vez que hagamos esto, tenemos que enviar este esbozo, este documento que se llama esbozo, lo tenemos que enviar a la plataforma. Y ya que lo enviemos a la plataforma, entonces con esta información voy a hacer mi escrito para la calificación parcial. Voy a generar uno de los primeros productos que se van a evaluar dentro del parcial. Entonces es muy importante este documento para su calificación. Ahora, ¿cómo puedo buscar información? Muy sencillo, tengo mi cuenta de ConReceipt, pero aparte de mi cuenta de ConReceipt, puedo buscar en Google Académico. En Google Académico, selecciono, puedo poner el tema de mi interés. Por ejemplo, vamos a pensar que yo quiero decirle a la gente que las plantas de antes no protegían a sus embriones y que las plantas de ahora sí protegen a los embriones. Entonces, a lo mejor el tema de mi artículo podría ser cuando las plantas aprendieron a cuidar a sus bebés. Ese podría ser el tema. Y entonces aquí voy a poner talobionta y embriobionta. Voy a buscar a ver qué hay de talobionta y embriobionta. Y entonces aquí ya empieza a hablar sobre los organismos que están clasificados en embriobionta. Después aquí ya tenemos otro grupo sobre la clasificación que hizo Cronquist en 1960 sobre talobionta y embriobionta. Y buscamos artículos de esta forma en el Google Académico. Otra forma es utilizar el Cielo. Cielo es un buscador también de artículos en revistas que están indexadas con él. Entonces aquí en Cielo puedo poner a lo mejor embriones de plantas. O puedo poner a lo mejor, si no embriones, puedo poner protección de embrión. En plantas, protección, embrión, y entonces veo a ver qué me sale. Me dice, por ejemplo, que no se encontraron ningún documento. Bueno, ahora voy a buscar angiospermas, flor. Vamos a ver qué sale. Y entonces ya empiezan a salir algunos artículos
Y aquí, por ejemplo, hay uno que habla sobre la morfología del flor, del fruto y sobre la morfología total de la planta. Y empiezo a buscar a ver si alguno me puede servir. Después está otro buscador que es Redalic. Redalic es igual un buscador como el de Cielo, como Google, pero es de pura investigación científica, de artículos. Y aquí pues igual puedo poner talobionta a ver qué sale. Dice que está buscando, en el peor de los casos me puede decir que no hay nada de talobionta en ese buscador. No hay problema, puedo buscar en otro. O utilizo otro término en vez de talobionta. Hoy creo que le puse tabionta, así menos va a encontrar. A ver. Redalic. Le ponemos talobionta. Talobionta. Dice que no encontró. Ahora en inglés. Vamos a ponerle como talobionta, así, tallo, bionta, a ver si sale algo. Talobionta. Dice que tampoco, muy bien. Entonces vamos a poner ahora a ogonio, que es de reproducción. Y dice nuevos registros de saprolegniace. Los huevos en agua en México. Ajá. Aquí, por ejemplo, tenemos la descripción de los diferentes ogonios de una especie. La otra que podemos buscar a lo mejor es este anteridio o auxospora. A ver qué me dice de las auxosporas. Dice que no conoce las auxosporas. Anteridio. Miren aquí, morfología y estrategias de reproducción de un helecho. Esto es muy bonito porque aquí les va a permitir ver por qué los helechos continuaron con los anteridios y los arquegonios. Aquí hay otro, el gametofito de Telipteris. De este sí hay mucho de estas palabras, miren. Miren esto, qué bonito. La condición sexual en los musgos mexicanos es un artículo que vamos a revisar en clase, este, donde habla sobre cómo se dan las estrategias de reproducción en briofitos. Muy bien. Entonces, este es Redalic. Tenemos otro que es el Sevier. En el caso del Sevier, funcionamos igual. Está el buscador. Y vamos a decirle, a ver, ogonio. Bueno, arquegonio. ¿Hay algo del arquegonio? Dice que no. Vamos a buscar ogonio. Dice que tampoco. Vamos a buscar reproducción sexual en algas. Ya empieza algunos artículos. Aquí está una que se llama Galaxaura. Aquí otro sobre morfología y taxonomía de Volvox, una alga verde. Y creo que nada más. Ya los demás ya son un poquito diferentes. Miren, por ejemplo, los carotenoides son un elemento químico potente para prevenir enfermedades, como
anticancerígenos, antituberculosis, antimicrobianos, inmunidad contra la radiación UV, como nutrientes, antiinflamatorio, antioxidante. Todo eso hacen los carotenos. Este es un artículo súper interesante para poder hacer un artículo de divulgación. Y entonces ya podemos hablar sobre las alguitas y los briofitos. Bien. Y está el Science Direct. En Science Direct igual tenemos aquí para buscar. Nada más que la búsqueda la tenemos que hacer en inglés. No se pueden hacer búsquedas en español. Entonces vamos a pensar que me interesó el tema de carotenos. Buscamos a ver qué tiene esta de carotenos. Dice, reciente desarrollo en derivados de carotenos y carotenos por espectrofotometría de cromatografía de masas, por un análisis de espectrofotometría de cromatografía de masas en alimentos. Súper interesante. Comparación de los perfiles de carotenos comúnmente consumidos en quesos. No, hombre, aquí tienen para echar para arriba. Y ahora, una vez que ya encuentran un documento, aquí les dice lo que está verdecito, les dice que está disponible, que está accesible sin pagar. Pero puede haber alguno que no sea open access. A ver, vamos a buscar alguno que diga que no es open access. Déjenme buscar otro tema. Por ejemplo, aquí, bien, aquí dicen estructura a detalle del ogonio del humano en el ovario fetal. Súper interesante porque podría relacionarse con el desarrollo embrionario de una estructura de reproducción y podríamos ver si tiene relación con las plantas. ¿Cómo ven? Entonces, este artículo está bloqueado. Lo abro y entonces aquí está el DOI, que es la dirección institucional que ingresa al artículo. Copio el DOI y abro en el internet una página que se llama SciHub. Y ya que abro esta página que se llama SciHub, aunque el documento esté bloqueado, esta página lo desbloquea. Pego aquí el enlace DOI y le doy abrir. Y entonces ya me da el artículo. Y ya que me da el artículo, entonces ya de aquí lo puedo descargar con esta flechita. Y ya lo puedo leer. Por ejemplo, este documento fue publicado en la revista Molecular y Endocrinología Molecular y Celular. Y el buscador, aunque está en Science Direct, el buscador fue Elsevier, miren. Está relacionado con Science Direct, que es una ventaja de Science Direct. Y aquí ya puedo buscar el artículo, ya lo puedo descargar. Muy bien, entonces, tienen muchas opciones para buscar artículos científicos. Muchas opciones. Ahora, no tengo idea de cómo voy a empezar a redactar mi artículo científico. No importa, el artículo de divulgación tiene muchas revistas. Por ejemplo, si escriben en Google Saber Más, la revista Saber Más es una revista de divulgación de la Universidad Michoacana. Entran a Saber Más, se van a la revista, porque también tiene videos. Si su tema de investigación es muy interesante, podríamos mandarlo aquí a esta revista y les pueden hacer una entrevista. ¿Dónde les hacen entrevistas? Aquí, sobre su artículo, les hacen una entrevista y luego ya los publican. No sé si han visto ustedes a investigadores explicando su artículo de divulgación. Por ejemplo, aquí está la doctora Irrade de metalurgia, aquí está el doctor Arnulfo de aquí de la facultad. Aquí está otro doctor que trabaja con cambio climático.
Aquí está, ¿quién más? El doctor que trabaja con cultivo de plantas, el doctor Rafael, la doctora Rosa Elba, que trabaja en químico-biológicas. Aquí está el señor Antonio Lascano. Y entonces, aquí está, por ejemplo, creo que es la maestra Martina esta. Aquí también, por ejemplo, si abrimos uno, podemos ver la naturaleza de la entrevista que se genera. La doctora Isabel Israde fue la investigadora que les dio la conferencia en Protista el semestre pasado. Si se fijan, el término de estratigrafía no es un término complicado, pero lo que está haciendo aquí el entrevistador es buscando que la doctora Israel le dé una definición, le dé el contexto de lo que es la estratigrafía, para tratar de bajar el nivel técnico de la presentación a un nivel, un lenguaje que es un poquito más coloquial. Y entonces, de esta forma, ustedes en la revista de Saber Más, aparte de ver las cápsulas de los videos, pueden entrar al archivo de la revista y pueden observar el, por ejemplo, ahorita el número actual es el número 52, y en el número 52 hay diferentes temas de interés. En este número 52, ustedes pueden revisar algunos artículos para que se den una idea de cuál va a ser la estructura, cuál es la profundidad del tema, cómo va el hilo de estas ideas de investigación. Vamos a abrir ahorita esta revista que se encuentra disponible aquí. Es gratuita. Y con respecto al índice, tendríamos artículos. 1. Correteando lagartijas. 2. Inmunidad como defensa en plantas. 3. Los lagos, testigos del pasado. 4. La distancia en la pintura de Cacaxtla a Picasso. Polinización, algo más que abejas. Las abejas son amigas, no les temas. Las abejas y su realidad. Vamos a atrapar insectos plaga. Cambios de fase, puntos críticos y física de frontera. A ver, vamos a ver, por ejemplo, el de los lagos del pasado, que dice que está en la página 22. Vamos a revisar a ver qué dice de los lagos del pasado. Vamos a ver quién lo escribió. A ver, 18. Aquí. Los lagos, testigos del pasado. Aquí está este documento. Lo escribió Rodrigo Martínez Abarca, que es estudiante de Ciencias de la Tierra de la UNAM. Y entonces aquí él aborda lo que es paleolimnología. Si se fijan, él utiliza muchos términos que son técnicos. Entonces, estos términos técnicos la revista los pone en negritas porque son términos que probablemente las personas no van a poder conocer, no van a poder integrar. Y entonces aquí hay una imagen de cómo se saca un núcleo del lago. Aquí hay imágenes de los organismos microscópicos que pueden estar presentes en este núcleo. Y se terminó. Es un artículo muy chiquitito, muy sencillo,
que es para que la gente entienda sobre el tema que estamos abordando. Entonces, ya nada más para terminar esta explicación, algo muy importante que les voy a pedir es la estructura de la literatura de consulta. Por ejemplo, en sus documentos está la estructura de su literatura de consulta. ¿Cómo escribir la referencia de un artículo y cómo escribir la referencia de un libro? En este caso, el compañero aquí puso un autor. Es muy importante que una vez que él puso el autor, todo esto que son las indicaciones de cómo escribir los textos lo borren para que solamente quede la referencia que utilizó. Aquí, por ejemplo, le hace falta el año a esta contribución. Este le hace falta el link. Bueno, si es un libro, a lo mejor no lo tiene, pero le hace falta el ISBN. Entonces, hay que ser muy específicos. Por eso se les puso parte por parte lo que debe tener la referencia para que vayan punto por punto y la obtengan, para que no se les pase nada de lo del documento.